Con el levantamiento de las restricciones generadas por la pandemia del COVID-19, se han generado muchos cambios dentro de la comunidad y también dentro del gremio de comercio. Salimos a las calles a conocer cuál fue el comportamiento de la comunidad en este primer día. Veamos el siguiente informe. La verdad, acá en el departamento del Guaviare o acá en nuestro municipio, pues de todas maneras sigue igual, sigue normal, lo mismo. La verdad no se ve el aforo de gente que venga del campo o que se haya visto lleno. No, sigue igual, normal. Seguimos trabajando lo mismo. Sí, señor, claro, sí se ha cambiado un poquito. Ya se mira el movimiento de la gente, ya estamos más opcionados y ya hemos trabajado mejor. Pues sí, por ser el primer día, claro, ha cambiado harto, un 40-60%. Pues la gente se está movilizando y la gente está ya entrando a los negocios. Sí, muy buena esa parte, está supremamente buena. Sí, señor, claro. En el sentido de que ya hay más personal, hay más gente, podemos atender con más confianza, los podemos dejar ingresar con sus debidas normas de seguridad, claro. Pero sí se ha notado mucho el cambio, claro. Sobre todo para nosotros que tenemos el área del comercio. La recomendación es que no por el hecho que se haya levantado la cuarentena, la gente se tome atribuciones como salir sin tapabocas, dejar de usar el gel antibacterial. Debemos seguir lo mismo, o sea, no es el hecho que nos obliguen como para estar encerrados, no quiere decir que dejemos ya de utilizar nuestras cosas, por ejemplo el tapabocas. Entonces debemos ser responsables con nosotros mismos para que no nos vuelvan a encerrar de nuevo, ni para que el virus pues nos ataque más fuerte. Claro, sí, ha salido más gentecita hoy, se ha hecho más que los días anteriores. Bien, gracias a Dios, bien. En ventas se ha superado hoy las ventas. Mira, buena gente. Porque los días anteriores no, solo. Claro, sí, la mayoría con su tapaboca y todo. Como pudimos observar, los cambios se han venido reflejando con este levantamiento de estas restricciones aquí en San José del Guaviare. Cámara, Daday Alfonso Porero, Arley Ramírez, Marandúa Noticias. José Parra, uno de los comerciantes más activos de San José del Guaviare y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Sí, señor. Bienvenido a Marandúa Noticias. ¿Y cuál es ese balance del primer día que se hace luego el levantamiento de las restricciones que hace el municipio? Bueno, estábamos viendo de que pues venimos de 5 meses prácticamente de una cuarentena donde se abre, no se abre el comercio. Los primeros 2 meses inclusive una total soledad en este centro, un cambio de día, ¿no? Y yo ya primero de septiembre, entonces la gente como que sale con una confianza muy chévere porque vuelve y se intenta reactivar el comercio, la gente vuelve y tome su vida, pero no podemos dejar atrás que venimos de una pandemia, venimos de una situación difícil donde ha costado vidas, donde ha costado personas enfermas. Sabemos que la economía no se puede parar, pero hoy hay una preocupación porque si todos fuéramos responsables en el sentido de que esto es de vida o muerte, esta pandemia nos costó muchas muertes y hoy la gente tiene que ser responsable. No podemos echar la culpa al alcalde, al gobernador, al policía, sino todos y cada uno de nosotros responsables con nuestras propias familias, de saber de que tenemos que tener un tapabocas, que tenemos que usar el gel, el alcohol, el lavado de manos, olvidarnos de esa parte social, de las reuniones, de las fiestas, porque aquí en San José y en todos lados se vio de que habían fincas donde la gente se iba a bailar, se iban a tomar irresponsablemente, y eso vio que se creció esta pandemia, ¿verdad? Entonces esa es la inquietud, chévere porque se reactiva el comercio, pero detrás de eso también está la salud de todos los guayarenses. Don José, y en términos económicos, ¿se nota el cambio en este primer día? ¿Se ha vendido más o se ha mantenido? Bueno, yo diría que más que se esté vendiendo, pues se sostiene un esto de venta, no vamos a decir que está mal o no, de ningún punto de vista podríamos decir eso. Pero entonces vuelvo y le digo, Rey, sí, reactivamos el comercio, la economía se empieza a reactivar. En un día es difícil no mirar todo lo que pasa, pero sí, sí se podría mirar de que sí hay una gran salida de gente.
la nuevamente lo que yo quiero decir es que ojalá la gente sea responsable, seamos responsables, porque yo soy aquí en el departamento del Guaviare, seamos responsables y entre detrás de reactivar el comercio también protejamos la vida de todos los guayarenses. A eso es a lo que hay que apostarle, ese es el mensaje que hay que mandarle a todos los guaviarenses, a todos los comerciantes de todos los sectores. Pero sí, es importante que la economía se reactive y estamos viendo que la gente está confiada, pero no nos podemos confiar mucho. Ese es el mensaje más bien a los comerciantes. Don José, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias.